Entonces vamos a tener básicamente dos charlas sobre arritmias, ¿sí? Acuérdense que la mayoría de los temas ya lo hemos visto. Vamos a tener esta charla y una charla, esta es de generalidades y la otra charla donde básicamente vamos ya a adentrarnos en las arritmias supraventriculares y ventriculares, las más frecuentes. Entonces, con esta generalidad, pues damos una imagen, un bosquejo grande, vemos la etiología, vemos los desencadenantes, vemos las definiciones, la clasificación. Pero en la siguiente, entonces vemos la parte de las arritmias más frecuentes supraventriculares, taquicardia sinusal, taquicardia auricular multifocal, fibrilación atrial del flúter y el síndrome de preexcitación, el Wolff Parkinson-White. Y vemos la extrasístole ventricular y la taquicardia ventricular. Básicamente es eso. Porque a partir ya de la siguiente clase, o sea, en 15 días, puro taller. Vamos a hacer solo taller, casos clínicos con electrocardiografía. Y muchachos, como dicen, los voy a fatigar de ver electros y hacer interpretaciones. Esa es como la apuesta de todo esto. ¿Listo? Entonces, no, aquí solamente les voy a mostrar esta imagen para hacerle alusión a que el sistema de conducción cardíaca. Recuerden que nosotros tenemos el nodo sinoatrial o nodo de Cake y Flack que está en la desembocadura de la vena cava superior. Y hay tres haces nodales, dos anteriores, uno intermedio o posterior, que está básicamente alrededor de la fosa oval en el atrio derecho. Y en el piso del atrio derecho, en el triángulo de Koch, está el nodo AB o nodo de Achod-Tavara. Después está el haz de His y después la rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda tiene una rama anterosuperior y una rama posterior. Eso ya lo saben. Eso ya lo saben. ¿Listo? Bueno, básicamente, ¿por qué muestro esto? Porque ustedes acá lo que están viendo es todo lo que es la fase de los potenciales de acción. Entonces, y recordarles básicamente que tiene una fase 0, que tiene una fase sí, 0, 1, 2, la fase 3 de recuperación y la fase 4 de de hiperpolarización. Recuerde que esta fase, en la mayoría, depende de la apertura de los canales de sodio, ¿cierto? Y esta es la apertura de los canales de potasio. Y está la fase de recuperación donde actúa la bomba TPasa sodio-potasio. Bueno, esto simplemente lo que está significando es que acá ocurre la despolarización y aquí empieza la repolarización. Pero usted puede encontrar pospotenciales de despolarización que son los que ocasionan, por ejemplo, la presencia de arritmias, de, por ejemplo, extrasístoles, en esta fase, básicamente la fase 3. O sea, usted puede tener otro nuevo estímulo que desencadene una despolarización y pueda desencadenar una arritmia, eso se llaman pospotenciales en la fase 3 o puede ocurrir en la fase 4. La fase más común es la fase de recuperación, la fase de repolarización, que es la fase donde está actuando la bomba TPasa sodio potasio. ¿Qué están viendo acá? Básicamente lo que están observando acá es el famoso fenómeno de reentrada. El fenómeno de reentrada es el fenómeno que más explica la presencia de arritmias. Es el que más explica la presencia de arritmias. Entonces, uno básicamente, ¿en qué consiste la reentrada? Este es el tipo A y este es el tipo B. El tipo A, usted tiene una vía alfa, una vía beta, lo mismo que el tipo B, pero en el A, usted tiene un bloqueo en la vía alfa. O sea, que el impulso no, al llegar por acá, se bloquea, pero el impulso entonces viaja por la vía beta, ¿sí? Y va y despolariza los ventrículos. Él llega a un momento donde esto se bloquea, pero al llegar el impulso, esto puede volver a encontrar ya un periodo refractario relativo o no refractario y el impulso asciende. Lo contrario o mejor parecido, pero lo contrario ocurre es que aquí la vía bloqueada es la beta y aquí lo que ocurre es que el impulso viaja por la vía alfa y se devuelve por la beta. Y esto es lo que genera el famoso fenómeno de reentrada. Miren, entonces aquí despolariza el ventrículo hacia abajo, pero inmediatamente el atrio se puede despolarizar por este impulso que viene devolviéndose acá. Entonces, esto frecuentemente ocurre en muchos, pero ocurre, por ejemplo, en la taquicardia supraventricular paroxística o la famosa taquicardia nodal, donde en el nodo atrioventricular
hay un problema no de tipo orgánico, sino de tipo electrofisiopatológico. O sea, existen dos vías, una lenta, una rápida, una bloqueada, una no bloqueada, ¿sí? Sea por la alfa o sea por la beta. Aquí está ocurriendo lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces, las arritmias cardíacas pueden ser de muchos tipos. Uno puede encontrar un paciente que definitivamente consulta y el motivo de consulta sea ese. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué consultan los pacientes con arritmia? Frecuentemente muchas porque tienen palpitaciones, paradas, aleteos, sienten que algo está ahí. O porque acuérdese que si la arritmia es rápida o es muy lenta, la rápida como una taquicardia ventricular, como una taquicardia supraventricular nodal, como una reentrada nodal, como un wall Parkinson White, entonces el paciente lo que siente es palpitaciones y lipotimia. ¿Por qué? Porque básicamente la frecuencia cardíaca aumentada baja la diástole y si baja la diástole, baja el volumen diastólico y si baja el volumen diastólico se compromete la fracción de eyección y si se compromete la fracción de eyección se compromete el gasto cardíaco y si se compromete el gasto cardíaco tumba la presión arterial y si se compromete la presión arterial baja la presión de perfusión cerebral y el paciente hace síncope o hace mareo. O puede ser de un chequeo médico ejecutivo. Paciente que uno esté examinando por otra cosa o porque vaya a chequeo y le encuentre una arritmia. Frecuentemente, eso es frecuente. Uno, como un hallazgo casual, dice, aquí está pasando algo, entonces hay extrasístoles, hay taquicardia, el ritmo no es normal, el ritmo es arrítmico, bueno, cualquier cosa encuentra. O puede ser urgencias, y la urgencia es la que acabo de mencionar. El paciente que hace síncope, el paciente que hace paro, el paciente que hace lipotimia severa, el paciente que hace falla cardíaca. O en cuidado intensivo, pacientes deshidratados, pacientes con desequilibrio hidroelectrolítico, pacientes con problemas de hipotermia, hipertermia, en donde obviamente el escenario de cuidado intensivo es un escenario de arritmias, porque todo lo que ocurre allá, pues susceptibiliza la aparición de arritmias. Y la otra puede ser una muerte súbita, ¿cierto? El paciente que hace una taquicardia ventricular o el paciente que hace un wall Parkinson White con una fibrilación atrial, por ejemplo, el paciente puede hacer facilito, una muerte súbita. Muchachos, métanse esto en la cabeza. Cada que se enfrenten ante un paciente con arritmia, tienen que descartar. Siempre que no esté ocurriendo una de estas cosas, discúlpeme, que es que me está hablando la secretaria departamental de salud, yo le... Sí, si quiere, hagámoslo de este viernes, pero para la próxima semana podemos ir planteando una cosa de estas similares. Yo le decía al doctor, a Carlos Palacio, que nos está hablando, que eso lo tenemos que copiar. Las cosas buenas hay que copiarlas. Ya obviamente las hacemos a nuestra medida. Entonces, con los publicistas, de pronto tuyos, los nuestros, sacamos algo conjunto hacia la comunidad. De aquí al viernes podemos hablar de eso, doctor. Un abrazo. Feliz noche. Listo, muchachos, seguimos trabajando con el tema del coronavirus, pues en esa estamos. Muchachos, entonces, acuérdense que todo esto puede provocar arritmias. La isquemia miocárdica es causa y desencadenante de arritmia. La falla cardíaca es causa y desencadenante de arritmia. Ojo, pacientes hipoxémicos, ¿sí? Pacientes con CO2 aumentado, pacientes con hipotensión, pacientes con trastorno hidroelectrolítico, pacientes que tomen medicamentos, la digoxina, los antiarrítmicos del grupo 1, que consuman mucho café, el maní, el alcohol, o la cocaína, la anfetamina y la misma marihuana. Todo paciente que llegue a urgencia, o sea, la arritmia no es igual a antiarrítmico. La arritmia, usted lo que tiene que hacer es controle todas estas cosas. Oxigene el paciente, hidrate el paciente, bájale la temperatura, mejorele los electrolitos, mejoren la oxigenación. Hombre, si está consumiendo alcohol, pues obviamente deje de consumir alcohol. Y si está sometido a algún tóxico, pues retíralo de ese tóxico. Hidrátelo bien, como le digo.
póngalo en posición adecuada, bájele la precarga al paciente, mejorele la poscarga al paciente, oxígenelo y seguramente muchas arritmias van a desaparecer. Grábense esto, por favor. Los antiarrítmicos, la digoxina, la digital, los antiarrítmicos del grupo 1, propafenona, quinidina, procainamida, lidocaína, esos antiarrítmicos del grupo 1, A, B o C, pueden causar, son proarrítmicos. Y, ojo, la forma clínica, como lo decíamos ahora, puede ser un hallazgo incidental o puede ser sintomático. Cualquiera de estas manifestaciones clínicas, producto de bajo del gasto cardíaco, producto de la hipoperfusión, producto de del aumento de la presión precapilar, por ejemplo pulmonar, que ocasiona disnea, que ocasiona edema pulmonar. Estas pueden ser manifestaciones clínicas de un paciente con arritmia. La palpitación se ve como un vacío, un aleteo, un vuelco, una parada, un taco en el cuello, ¿no? Esas son manifestaciones clínicas, entonces, de arritmia. Esta es una forma de clasificar, muchachos. Yo puedo clasificar las arritmias por la frecuencia cardíaca. Entonces digo, ¿la frecuencia es alta o baja? ¿Bradicardia o taquicardia o bradicardia? ¿La morfología de los complejos es ancha o es alta o es estrecha? Ya uno decir que un complejo es estrecho, uno ya dice que seguramente la arritmia es supraventricular. La mayoría de las arritmias ventriculares son de complejos anchos. O puede clasificar la arritmia porque tenga implicación clínica. Es decir, yo puedo decir que la arritmia es benigna, es potencialmente maligna o es una arritmia peligrosa, definitivamente maligna. Ya voy a poner el ejemplo de cuál es una y cuál es la otra. Esto habla en términos de qué, si tiene ritmo de paro o no tiene ritmo de paro. Una arritmia que no dé paro o con no dé síncope, que no dé falla cardíaca, esa arritmia no va a ocasionar, no va a ser maligna, va a ser benigna. También por el mecanismo de la arritmia. Yo puedo decir que tiene un trastorno en el automatismo. Entonces puede decir que es un taquio o bradiarritmia sinusal o de la unión, taquicardia nodal, por ejemplo. ¿Qué son extrasístoles? ¿Son supraventriculares o son ventriculares? ¿Qué es por con taquicardia? ¿Puede ser auricular o puede ser ventricular? ¿O son trastornos de la conducción? Si la conducción es rápida, es un síndrome de preexcitación. Si la conducción es lenta, es un bloqueo AV. Hay una combinación de trastornos de automatismo y conducción. Usted puede tener una taquicardia auricular con un bloqueo AV. Esas son las mezclas, las combinaciones de las arritmias. Las arritmias también se pueden estratificar, como le digo acá, en benignas, malignas, y las, como le digo, estas no tienen ritmo de paro y estas sí tienen ritmo de paro. Por ejemplo, la taquicardia ventricular puede dar ritmo de paro. La sistolia obviamente da ritmo de paro y no da ni pulso ni nada. O la actividad eléctrica sin pulso. También son arritmias malignas. Las benignas son todas las que mencionamos ahí. ¿Cuáles se aprenden ustedes? La bradicardia sinusal, la de los deportistas. La taquicardia sinusal, la del que le da un susto, la del que corre, ¿sí? La que el que toma betamiméticos, antiasmáticos, ese tiene taquicardia. O el paciente que hace extrasistolias auriculares, o las ventriculares aisladas. O los pacientes que tienen taquicardia auricular multifocal, pero que no tienen compromiso del estado hemodinámico, y los bloqueo AV grado 1, ¿sí? O los dos grado 1, 2, que llamamos Wenckebach o MOVIS 1. Y las potencialmente peligrosas, muchachos, aquí aparece la fibrilación, el flúter, la misma taquicardia por reentrada nodal, pero el paciente tiene un corazón preexistentemente alterado, el Wolff Parkinson-White, las extrasistolias ventriculares de pronto frecuentes, el bloqueo AV MOVIS 2 también es potencialmente peligroso, y definitivamente las malignas son estas, las taquicardias ventriculares, los torsades de Pons o los que tienen bloqueos AV completos. ¿Por qué? Porque requieren marcapaso, porque hacen síncope, porque si usted no le pone algo al paciente, el paciente no va a recuperar. Bueno, vamos a ver si la gente está en el aula, muchachos. Por favor, ¿están contentos, sí o no? Necesito saber que todos estén acá, o es que prenden el computador y se van por allá. Y me están faltando como 3 estudiantes. Después miramos. Tienen que contestar no sí, sino en la encuesta, muchachos. Necesito que contesten en la encuesta. No en el chat, no lo necesito en el chat.
Vamos a ir mirando cómo están las apuestas. Está faltando Steven Erazo, Samara Moscoso, Daniela Caterine, César Gutiérrez y Juan José Marín. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasó con ellos, muchachos? Hay gente que prende el computador y se hace los pendejos por allá. Bueno, están faltando Steven Erazo para que le avisen. No está votando ahí. La Samara Moscoso, Daniela Caterín Rodríguez, César Gutiérrez y Juan José. Ya votó. Faltan Steven, Samara, Daniela y César Gutiérrez. Daniela está votando ya. Listo. O sea que faltan Steven Erazo, Samara y César Gutiérrez. Bueno, vamos a continuar, ok. Y después los registramos. Ahora Karina Flores también está votando. Listo. Faltan solo César Gutiérrez. Listo. Bueno, muchachos. Listo. Steven ya se reportó, por lo menos por acá. Y Samara también. Listo, no hay problema. Bueno, muchachos, continuemos. ¿Listo? Ojo con esto. Ojo con esto. Voy a abrírselos para que lo vean bien. Lo bajamos de tamaño. Ya están viendo bien ahí, ¿no es cierto? Bueno, muchachos. Ojo. Nosotros nos enfrentamos ante un electrocardiograma de un paciente que sospechamos arritmia. Entonces hacemos una, básicamente digamos tres cosas grandes y esto es lo que vamos a tratar en un electro identificar para uno clasificar la arritmia. Entonces, lo primero, frecuencia cardíaca. Ustedes recuerden, si está más de 100 es una taquicardia, si está menos de 60 es una bradicardia. Si está más de 160, pues puede ser ventricular o supraventricular. Es muy difícil saberlo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, determinen la frecuencia. ¿Estamos frente a una arritmia de frecuencia normal? ¿O estamos frente a una taquiarritmia? ¿O estamos frente a una bradiarritmia? Segundo, miren las ondas. Es decir, miren, por ejemplo, si hay crecimiento de las aurículas, las ondas P son grandes. O los ventrículos, hizo color positivo. Porque recuerden que todo el crecimiento de la fibra del miocardio susceptibiliza a un fenómeno de reentrada. Eso es claro. Lo tercero, mire el intervalo. Empiece mirando el intervalo PR, porque acuérdense que si tiene un PR corto con una onda delta, es un wall Parkinson White. Y si tiene un QT prolongado, que mide más de 440 milisegundos, entonces es un, puede ser una arritmia que... congénita, o sea que es un Nielsen-Lars romano, o es una adquirida por drogas, ¿sí? Si es un QT prolongado, ¿listo? Y les da, y da torsail de pons. Miren los complejos, si son anchos o son estrechos. Recuerde que si son complejos estrechos, seguramente la arritmia es supraventricular, o sea, está por encima del nodo AV. Y si son anchos, seguramente la arritmia es ventricular o, ojo, tiene un bloqueo de rama previo o tiene un wall Parkinson wall. Revisen bien también el segmento ST y la onda T, porque acuerde que por ahí está usted mirando si hay una lesión, que si el paciente, estamos en presencia de un infarto agudo del miocardio y esa sea la causa de la arritmia. Lo otro es que sean artificios, ¿sí? Que el paciente se mueva, que no tenga un buen polo a tierra. O sea, que hay mucha vibración. Es muy frecuente uno leer fibrilaciones atriales o flutter y resulta que son artificios. Y lo otro, mire la conducción AV, ¿cierto? Entonces, mire, lo mismo, si el PR está prolongado, si el P concuerda con el QRS, entonces un bloqueo AV 1, 1-2 o 1-3. O un síndrome de preexcitación, el PR corto, como le decía ahora. Muchas veces, muchachos, tiene una taquiarritmia, haga un masaje carotidio, vea, haga un masaje.
Ubíquense, por favor, en la manzana de Adán. Cojan los dedos laterales, váyanse detrás y ahí traten de ubicar en esa región la bifurcación de la carótida. Y sobre él masajean suavemente durante 10 segundos el cuerpo carotido. Ojo los viejitos que los puede tumbar. Pero si es una taquicardia nodal, puede mejorar. ¿Sí? Si es una taquicardia nodal, puede mejorar. Permítanme, yo mando un mensajito acá que me está llamando de la emisora de la universidad para que no me... Listo, qué pena con ustedes. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien. Ojo, muchachos, pregunten siempre. Las ondas P son de morfología normal, ¿están o no están? Las ondas P, entonces, ojo, ¿no hay ondas P? Eso es una fibrilación atrial muy seguramente, o es una taquicardia nodal, ¿cierto? Las ondas P son de morfología anormal, es decir, no hay ondas P sino ondas F minúscula, eso es una fibrilación atrial. El RR es irregular, eso es una fibrilación atrial. Ausencia de ondas P con irregularidad RR es una fibrilación atrial. ¿Listo? Espere que María José está explicando algo. Doctor, entonces, en cualquier taquiarritmia, o sea, mire, la verdad, yo lo podría hacer. Ya sabemos que una taquicardia ventricular no va a responder a un masaje del seno carotido. Pero las taquiarritmias supraventriculares no todas responden, pero incluso una taquicardia sinusal puede mejorar. Podría mejorar porque están mandando un estímulo vagal también. Entonces, ¿le podemos hacer en general? Sí. Y si estamos en Cafarnaúm, o perdón, en Perra Perdida, pues con más razón lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Existen complejos QRS de apariencia normal? Otra vez, son anchos o son estrechos, ¿cierto? ¿Y cuál es la relación entre las ondas P y el complejo QRS? Porque ahí nos está hablando si es un bloqueo 2 o un bloqueo 3. ¿Listo? Esa es la importancia de eso. Muy bien. No, entonces acá, básicamente lo que les voy a mostrar, voy a tratar de aumentar, disculpe si alguien, como voy a desaparecer la, no voy a ver si están escribiendo, voy a ponerlo grande, eso. Entonces acá, voy a empezar a mostrarles con eléctricos como las arritmias más frecuentes. Entonces aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Un PR largo, miren. El PR largo mide más de 200 milisegundos, más de 5 cuadros. Los QRS relativamente normal, un poquito anchos, y el PR largo. Este es un paciente con un bloqueo. Los bloqueos AB grado 1 no producen nada, muchachos. El verapamilo, el betabloqueador, y en pacientes sanos pueden ocurrir. O sea que ahí no hay mucha importancia. Esto es un grado 2, MOVIS 1, acuérdense. Entonces, el paciente, el PR va aumentando hasta que no conduce. Vean, el PR va aumentando progresivamente. ¿Sí? 200, 200, 300, hasta que no conduce. Eso es un grado 2, MOVIS 1 o en que vaya. De tercer grado, acuérdense, bradicardia. Un paciente que hace síncope, eso se llama un Stokes, Adams, Morgagni. ¿Y usted qué característica ve? La P cae en cualquier parte. Mire que aquí no hay ninguna relación entre P y QRS. Ella cae en cualquier parte, antes de la T, después de la T, o antes de la Q caer acá, aquí cae acá, aquí cayó de pronto acá. Entonces, no hay ninguna relación. Eso es un bloqueo AV completo, o lo que llaman bloqueo AV avanzado. Esto es un MOVIS 2, acuérdense que cuál es la característica, no hay ninguna, usted ve el PR normal y de un momento a otro no conduce, vea, aquí. Mire que él no aumentó progresivamente el PR, sino que de un momento a otro no condujo. Ese paciente necesita marcapaso. ¿Qué está mostrando acá? Una aberrancia, lo que llamamos una estrasístole, un foco ectópico. Entonces el QRS se ve aberrado, se ve ancho, se ve deformado. Esto es lo que llamamos estrasístoles bigeminadas, un QRS normal estrecho con una estrasístole, seguramente muy arriba, muy cerca al nodo AB,
porque mire que tiene morfología muy parecida a esta, pero polaridad contraria. Entonces es ancha, pero es relativamente, tiene la misma polaridad, o sea, nace arriba, muy pegada al nodo AB. Entonces esto es un bigeminismo. Una contracción normal, una estrasístole, una contracción, una estrasístole. Eso se ve así. Tumta, 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 tumta. Eso es un bigeminismo. Son estrasístoles frecuentes. Estos son estrasístoles, pero son supraventriculares. Miren que tienen la misma morfología del QRS, incluso pueden tener P o pueden tener una P invertida. Eso es una estrasístole auricular. Esto es lo que llamamos estrasístole ventricular, que tienen pausa compensadora completa. ¿Sí? Tunta, tunta, tunta. Esto es la estrasístole ventricular. Son más anchas, son deformadas, la repolarización es contraria a la despolarización. Esto es una estrasístole y esto es lo que llaman pausa compensadora. Después les explico bien lo de la pausa compensadora. Esta es la clasificación de las estrasístoles ventriculares, pero en el contexto de un infarto de miocardio, que se clasifican de 0, donde no hay estrasístoles, hasta 5, donde hay fenómeno en RNT. En la medida en que aumente la clasificación, la posibilidad de una taquicardia ventricular y muerte súbita es mucho mayor. Pero bueno, a mí no me interesa que se la aprendan ahora. Esto es una taquicardia sinusal, es la arritmia más frecuente, la taquiarritmia rítmica más frecuente, el RR regular, hay ondas P de igual morfología, el PR es normal, y lo único es que la frecuencia cardíaca es mayor de 100. Eso es taquicardia sinusal, fiebre, hipotermia, hipotensión, hipertiroidismo pueden producir taquicardia sinusal, la ansiedad, la angustia. Este es el flúter, característica, hay un uno o dos focos alrededor del ostión de las venas pulmonares o las venas cavas. Y básicamente es un fenómeno de un foco ectópico con un fenómeno de macro reentrada. Y lo que ven son ondas F en diente de sierra, contracción normal, y estas son las P en diente de sierra. Eso lo que traduce es que hay uno, dos o tres focos. Posiblemente aquí hay tres focos en las aurículas. Después lo vamos a ver individualmente. Esta es la famosa fibrilación atrial. El fenómeno son aurículas grandes, muchas micro reentradas, y no hay ondas P, porque el nodo sinusal no es el que comanda, sino todos estos foquitos. Entonces usted que ve RR irregular y no ve ondas P, difícilmente ve las ondas F minúsculas. Es la taquiarritmia arrítmica más frecuente de toda la población. Esta es la famosa taquicardia nodal, la taquiarritmia rítmica más frecuente de población joven. Característica, esto nace en el nodo AB, es un trastorno de electrofisiopatológico, no hay un fenómeno orgánico. Simplemente hay una doble vía acá y esta es básicamente una estrasístole que genera una conducción hacia abajo, una doble vía acá y el impulso se devuelve y así como despolariza atrios, perdón, ventrículo también despolariza atrio. Entonces usted ve complejos estrechos, no hay ondas P o está negativa y ve una pseudo S, que esto es una P invertida. Eso es taquicardia nodal o taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Parecido a esto, una taquicardia nodal, complejo estrecho, no hay ondas P, ¿sí? Lo mismo acá, taquicardia nodal, taquicardia ventricular, complejos anchos, frecuencia rápida y un paciente mareado o sin pulso, ¿sí? La característica son RR regulares, no hay ondas P y los complejos QRS son anchos. Ya vamos a terminar. Taquicardia ventricular, pero la característica es que la frecuencia cardíaca es más lenta, no es rápido. Aquí está mostrando la torsai de Pons, donde son complejos anchos y los complejos son aberrantes y de diferente morfología. Este es el flúter ventricular, estos son pacientes en paro. Estos dos son pacientes en paro. Y está la bradicardia sinusal, o sea, la que llaman las taquiarritmias lentas o de frecuencia lenta. Verapamilo, diltiazem, beta-bloqueadores, el propanolol, el metoprolol, bisoprolol, nebindolol, navidolol, timolol, bueno, todos los beta-bloqueadores pueden producir eso, o los deportistas. ¿Listo? Estos son los ritmos ectópicos. Aquí lo que está mostrando es la taquicardia nodal, la taquicardia auricular ectópica,
porque tiene PES de diferente morfología, la taquicardia auricular caótica, PES de diferente morfología y PR variable, la fibrilación atrial, no hay ondas P, pero la RR es variable, todo esto lo vamos a repasar en la siguiente vez. Y el flúter, donde se ven son las ondas Fs, F mayúsculas. Creo que acabamos terminando. Ah, no, este es el flúter atrial o un fibriloflúter. Esto es un flúter atrial, mire, es demasiado exagerado esa imagen. Esto es una fibrilación atrial. Esto puede ser una fibrilación RR irregular y no hay ondas P. Esta es una paciente que me llegó al consultorio con ansiedad y sensación de muerte. ¿Qué característica tiene? Complejo estrecho, frecuencia cardíaca rápida, no hay ondas P, hay irregularidad RR, miren. Esta es una paciente que hacía bradicardia y taquicardia, pero no tiene ondas P. Eso es una fibrilación atrial hasta que se demuestre lo contrario. Qué pena el nombre. Pacientico mío del consultorio, muy llevado, con un corazón casi que ocupaba todo el tórax, pero era un paciente que nunca dejó de asistir a otra parte diferente acá conmigo, a pesar de que lo remitía y duró muchos años, como 10 años conmigo. RR irregular, no hay ondas P, frecuencia rápida, eso es una fibrilación atrial. Fibrilación atrial, RR irregular, no hay ondas P. Fibrilación atrial, lo mismo. Estrasístoles ventriculares frecuentes. Fibrilación atrial, RR irregular, ausencia de ondas P. Flúter atrial. Flúter atrial, mire, RR irregular con o presencia de ondas F mayúsculas, que son básicamente, parecen ondas P. Flúter atrial, taquicardia nodal, frecuencia rápida, no hay ondas P, los complejos son estrechos. Frecuencias rápidas, no hay ondas P, taquicardia nodal. ¿Listo, muchachos? Bueno, no sé si alguien estaba preguntando, pero como no puedo ver, no me funciona el PC, dice César, a esta altura, ¿verdad? Bueno, muchachos. Bueno, preguntas. Muchachos. Acuérdense, esto es una visión macro. En la siguiente vez lo vamos, vemos las supraventriculares y las ventriculares. Y como les digo, arrancamos talleres. El resto del tiempo es puro taller, muchachos. ¿Preguntas? Bueno, va a ser, dice. Doc, este video de clase de ahora, ¿dónde queda? Yo termino de grabar y por ahí mañana se los puedo compartir, pero si ustedes miran mi canal, eso está ahí ya. Y está despaciecito, con toda la carretica, mejor echada. Si lo quieren ver allá, igual se los voy a tratar de, se los comparto también este video, no hay problema, Laura. Pero si quieren, vayan a mi canal y vayan a la lista de reproducción de electrocardiografía. Jorge Luis Duque Valencia, lista de reproducción electrocardiografía. Ahí hay de todo, muchachos, para que se diviertan. Bueno, voy a preguntarles entonces, por favor escriban, todos escriban. Ah, pero es que varios están escribiendo. Pero, a ver qué van a escribir. Vayan pensando, coloquen cuáles son los desencadenantes más frecuentes de las arritmias. Más frecuentes que arritmias. Los que mencionamos. No, el síncope es la manifestación clínica. La falla cardíaca sí es un desencadenante y una causa. El café y la droga sí es un desencadenante. La isquemia miocárdica es causa y desencadenante. Los fármacos sí. ¿Cuáles? La marihuana sí. Los antihipertensivos. ¿Pero cuáles? Diltiazem, verapamilo puede producir bloqueo. La digoxina para falla cardíaca, la digital, puede producir arritmias. La hipercalemia o la hipocalemia, o sea, los trastornos hidroelectrolítico, la hipercapnia sí, la cafeína sí, las miocarditis son causa y desencadenante, los betabloqueadores, la digoxina, Valerie, muy bien, listo, clasifíquenme las arritmias, clasifiquen arritmias, ¿cuáles, qué clasificaciones dieron? Empiecen, eso, bradiarritmia o taquiarritmia, muy bien, María José.
¿Qué más? La bradio taquiarritmia, Víctor, ya lo mencionaron. Según la morfología de los complejos QRS, eso, anchos, estrechos, muy bien. Por la clínica, sobre todo si son benignas o malignas, eso. Eso. Por el segmento PR, pues es una manera de ver qué está pasando, si hay un síndrome de preexcitación o no, si hay presencia de ondas P o no hay presencia de ondas P. Listo. Muy bien. Y la última, ¿cuáles son las arritmias benignas? Ejemplo de arritmias benignas. Ejemplos. La taquicardia sinusal, sí. ¿Qué más? El bloqueo AV, sí. La bradicardia sinusal, sí. Muy bien, muchachos. ¿Qué más? La taquicardia nodal, sí, también puede ser. El bloqueo, la fibrilación atrial, pero es potencialmente maligna, Paola. Es potencialmente maligna. Ahora sí. Las extrasístoles son benignas, en general sí. El MOVIS 1 es benigna. Ahora, ¿cuáles son las malignas, muchachos? ¿Cuáles? La torsade de Point, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, sí, la fibrilación ventricular. El Wolff Parkinson White es potencialmente maligno. El bloqueo completo es maligno. La asistolia, sí. El flúter no puede ser benigno o puede ser potencialmente maligno, Daniela. Si tiene respuesta ventricular lenta y todo, no tiene falla cardíaca, puede ser benigna. Y la última pregunta es, en un electrocardiograma, la actividad eléctrica sin pulso es maligna. En un electrocardiograma, ¿qué aspectos son importantes para clasificar las arritmias? Empiecen a escribir. Si hay ondas P, los complejos QRS si son anchos o estrechos, la morfología del QRS, la relación de las ondas P con el QRS, el PR si es corto o es largo, el intervalo ST, muy bien, Erika, excelente. La frecuencia cardíaca, si es alta o si es baja, el QRS si es ancho o si es estrecho. ¿Qué más? ¿Qué más? La respuesta o no al. La respuesta o no al. Al masaje del seno carotidio. Muy bien, muchachos. Excelente. Muy bien. Muy bien, no. Excelente, muchachos. Clasifiquemos la clase. Pues, muchachos, la próxima, yo con tiempo les aviso. Puede ser el lunes por la noche o el miércoles. Y después yo creo que nos va a tocar. Si ustedes ya tienen el espacio el lunes a las 11, regresamos ahí. O si no, juntamos, nos podamos hacer con el grupo de los de la línea, porque ya son casos clínicos todo el tiempo. Entonces, listo. Vamos a... Ay, perdón, ¿qué fue eso? Vamos a clasificar la clase, muchachos. Ya lo voy a poner de 1 a 5. A es 1 y la E es 5. Clasifiquen la clase, muchachos. No sé si habían usado Renata ustedes alguna vez, de pronto conmigo algunos. No sé, no me acuerdo. Elena. Erika, Ana María, Pablo Mateo, Alejandra Balbuena, Juliana Cortés, Daniela Castro, Ana María Murillo, Sebastián Carmona, Juan José Marín. Tamara ya subió. Juan José, Sebastián, Daniela, Juliana Cortés, Alejandra Balbuena. Mañana trato de calificarles ya, sacarles la nota, muchachos, ¿yo? Subí la plataforma. Listo. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, felicitaciones por la actitud. Aquí me están faltando como tres estudiantes. Muchas gracias, ¿yo?